Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Es un enorme placer y un gran gusto, un honor, además, participar de esta generosa convocatoria de ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en el marco de sus sesiones de interpretación, de reflexión, de reconocimiento de ideas de temas centrales para la actividad agroalimentaria hoy a nivel global, desde cada uno de los países, con la interacción de quienes conocen sobre el tema, de quienes tienen algo para aportar sobre el tema. Mi nombre es Hugo Castellano, soy periodista agropecuario y consultor en comunicación argentino, radicado en México, y de vuelta insisto, el enorme agradecimiento, un honor participar en estas sesiones de ICA. En este caso, el desarrollo sostenible, la agricultura y la alimentación en el nuevo contexto internacional. Vale la pena repasar un poco la dinámica que vamos a tener a lo largo de estos próximos minutos con dos expositores de enorme peso y de enorme importancia a nivel internacional por su grado de conocimiento, por su experiencia, por su labor en los años precedentes, y al mismo tiempo reconocer por qué el tema es importante. Estamos en medio de una contingencia global, sanitaria, compleja, muy difícil, de características absolutamente inéditas en todo el mundo, con las diferencias lógicas de cada país. En todo el mundo hay preocupación, hay incertidumbre, hay expectativas, y también hay un concepto permanentemente presente: ¿qué va a pasar con la actividad agroalimentaria? ¿Cómo se puede lograr ese desarrollo sostenible del que hablábamos en los años precedentes a partir de este hecho que marca un antes y un después? Una situación previa, muy compleja por cierto, y una situación presente y posterior que va a necesitar de numerosos elementos. A mí se me ocurren algunos, como por ejemplo el desarrollo de habilidades, las habilidades blandas, para entender, para dimensionar, para comprender y para empatizar en un nuevo escenario. El otro elemento, la sostenibilidad pensada no solamente desde los aspectos más eminentemente técnicos, sino fundamentalmente desde lo que implica, por ejemplo, conectar la salud con la agricultura, con las buenas prácticas, con el desarrollo sostenible. Y también la alimentación. ¿Qué papel va a jugar a partir de ahora la alimentación, teniendo en cuenta que muchos expertos internacionales, por estos días, por estas horas, en estos meses, han comenzado a hablar de la importancia de tener un buen sistema inmunitario para poder estar mejor preparado para estas contingencias como las de un virus que hoy en estos tiempos es noticia y que será historia seguramente en algún momento? Contamos, lo decíamos, como un aporte de enorme valor, dos brillantes expositores que en 10 minutos cada uno aproximadamente va a plantear su visión enriquecida a propósito de este desarrollo sostenible, de esta visión de la agricultura y la alimentación en este nuevo contexto internacional, en el presente y ya mirando hacia el futuro. Estamos hablando de Ricardo Abramovay, que es autor de Amazonia por una economía de naturaleza y otros 12 libros, incluyendo Más allá de la economía verde, La gestión de residuos sólidos para una sociedad más próspera, que fue publicado en portugués, en español, su carrera académica en el Departamento de Economía de la Universidad de Sao Paulo, profesor titular también desde 2001, profesor principal en el Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sao Paulo, un conocedor, una persona que acerca todos estos temas y que ha desarrollado una serie de trabajos vinculados con estas cuestiones. También Guillermo Valles Galmés, un diplomático profesional que tiene más de 35 años de experiencia
que ha prestado servicios en varias misiones diplomáticas, bilaterales, multilaterales, en puestos de América Latina, en Europa, en Asia, también en Naciones Unidas. Ha llevado el establecimiento del Mercosur, la conclusión de la ronda Uruguay, el inicio de las conversaciones comerciales entre Mercosur y Unión Europea en el año 2004, embajador ante las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y otras organizaciones a nivel internacional. Dos prestigiosos pensadores, dos prestigiosas personalidades del mundo del conocimiento, también de la gestión, de la diplomacia, que pueden aportar algunos datos realmente esclarecedores, importantes a propósito, insisto, de un tema no menor, clave para estos tiempos y que va a ser noticia durante mucho tiempo, lo que queda de 2020 y seguramente hacia 2021, el desarrollo sostenible, la agricultura y la alimentación en el nuevo contexto internacional. Le voy a pedir la palabra en primer lugar a Ricardo Abromovay para que nos plantee su visión a propósito de este tema, de qué es lo que hay que tener en cuenta y fundamentalmente los enfoques necesarios en un escenario de estas características, con estas características y con una serie de desafíos que son realmente cruciales para el mundo, para la actividad agroalimentaria y también para la sostenibilidad de la que venimos hablando desde hace bastante tiempo. Ricardo, un gusto saludarte. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a Lilica por esta invitación. Es un honor estar contigo aquí. Es un honor compartir ese espacio con Guillermo Valles. Un gran placer. Bueno, la COVID-19 representa un cambio importante, quizás un giro, en la manera como el mundo contemporáneo vive su relación con la naturaleza. Esto es absolutamente crucial. Me gustaría señalar dos dimensiones fundamentales de este cambio. La primera es nuestra relación con el mundo animal. La segunda es nuestra relación con los bosques. Por lo que es de nuestra relación con el mundo animal, tres ideas centrales. En primer lugar, tenemos que repensar lo que comemos y cómo producimos lo que comemos. No hay duda que el sistema agroalimentario mundial logró un suceso impresionante desde la Revolución Verde, con la reducción impresionante en la proporción de los atingidos por el hambre en el mundo. Hoy día es una vergüenza que tengamos todavía 800 millones de personas con hambre, pero esto es prácticamente 10% de la población mundial. Y era un tercio hace 40 años. Pero el sistema agroalimentario global, aunque sus logros sean tan importantes, se desarrolló trayendo al menos tres problemas fundamentales. El primer tiene relación directa con el coronavirus. Yo hablo de la obesidad. El 40% de la población norteamericana, más de 30% de la británica y casi 30% de la población mexicana sufren de obesidad mórbida. Aunque el COVID-19 tenga los más viejos como las principales víctimas, entre los jóvenes atingidos por la pandemia, los casos más graves están entre los obesos. Esto fue muy claro en el sur de Estados Unidos, por ejemplo. Enfermedades cardiovasculares, diabetes 2, también aumentan los riesgos de la pandemia. ¿Y dónde están los obesos? No están en los países donde se come pan, pasta y vino, como Francia, Italia, Portugal y España. Están en los países en que se comen alimentos que los más importantes científicos del mundo caracterizan como ultraprocesados. En Estados Unidos, el 60% del consumo calórico viene de alimentos ultraprocesados. En Gran Bretaña, más del 50%.
En México, el más de 30%. El sistema agroalimentario global ofrece hoy día a la sociedad productos que uno tendría dificultad en caracterizar como comida, como alimento. Y esto trae consecuencias desastrosas para la salud pública. Esta es una dimensión crucial cotidiana de la relación entre sociedad y naturaleza que la pandemia nos obliga a repensar. El segundo problema en lo que comemos y la manera de producirlo son las emisiones de gases de efecto invernadero. El 70% de las emisiones de la agricultura vienen de los animales rumiantes. La proteína de vacuno y de cordero emite 10 veces más que la originaria de aves y de peces en función de la fermentación entérica. Si el rebaño de ganado del mundo fuera un país, sus emisiones, sobre todo las de metano, lo pondría como el segundo emisor mundial, luego después de China. Un trabajo reciente de McKinsey muestra que la participación de las carnes de rumiantes en el consumo global de proteínas tendrá que caer de los actuales 9% aproximadamente a 4% si respetamos el límite de elevación de la temperatura global mediana a lo que fue acordado en París en 2015. Esto tendrá consecuencias muy serias para países altamente dependientes de la exportación de carne. No estoy preconizando el veganismo o el vegetarianismo, pero el consumo de carnes tendrá que ser reducido globalmente. Claro que para algunas capas de la población tendrá que ser aumentado, pero globalmente su proporción en las proteínas globales tendrá que ser reducido. Pero que una fuente tan importante de proteínas sea un vector de destrucción de un bien común fundamental como el sistema climático, es algo que invita a la reflexión sobre la relación entre sociedad y naturaleza. El tercer problema está en el modelo de producción industrial de proteínas animales basados en gigantescas concentraciones de aves y cerdos, y en Estados Unidos y en Europa, también de rumiantes. El avance de la resistencia antimicrobiana en el mundo ya es responsable por 700.000 muertes anuales, por lo que muestra Frontiers, un importante informe de las Naciones Unidas Medio Ambiente. Y el 70% de los antibióticos producidos globalmente son consumidos por animales. Es importante señalar que estas no son solamente preocupaciones de activistas ambientales, de la gente que trabaja en la defensa del consumidor y de las autoridades de salud pública. La FAIR, Farm Animal Investment Risk and Return, una red de inversionistas con un portfolio de más de 20 trillones de dólares, hace una campaña importante sobre estos temas, que se refiere no solo a los riesgos para la salud humana de estas formas productivas, sino que también muestran la preocupación con el bienestar y con la dignidad de los animales. Un tema que era hace 20 años un tema casi hippie, alternativo, hoy está en el mainstream del sistema financiero global. La consecuencia para la organización agrícola y el comercio global es evidente. De la misma forma que hay stranded assets, es decir, activos que no se pueden realizar en el mundo de los fósiles, FAIR estima el riesgo de stranded assets en el mundo de la producción de proteínas. Pero la relación entre sociedad y naturaleza no se refiere solamente a lo que comemos y a la manera como lo producimos. Ella se refiere también a nuestra relación con los bosques. Y en nuestro caso, latinoamericanos, el tema más importante, no único, claro, es la Amazonía. Brasil fue el país que entre 2004 y 2012 dio
la más grande contribución a la lucha contra los cambios climáticos al reducir la deforestación en un 80%, básicamente en Amazonía, de 27 mil kilómetros cuadrados a menos de 5 mil kilómetros cuadrados por año. Pero desde 2012 la tendencia se invirtió. El año pasado, solo en la Amazonía brasileña, la deforestación llegó a 10 mil kilómetros cuadrados. En los tres primeros meses de 2020, la deforestación en Brasil, en Amazonía, fue unos 50% más grande que el mismo trimestre del año anterior. En abril fue 60% más grande que en abril de 2019. Yo sé que esta es una conferencia global y que no se trata de hablar de gobiernos específicos, pero en nuestro caso no hay cómo no decir que el actual gobierno inmovilizó los organismos de Estado que luchan contra la deforestación y que su discurso, inspirado en las ideas de la Guerra Fría, es un incentivo para que la criminalidad, la invasión de tierras públicas, se conviertan en virtudes. La invasión de tierras indígenas es hecha hoy por miles de personas sin ninguna represión. Los riesgos de un genocidio contra los pueblos de la floresta, particularmente contra las poblaciones indígenas, son gigantescos, como lo denunciaron las personalidades internacionales que firmaron un manifiesto bajo el liderazgo de Sebastián Salgado. Es necesario hacer emerger en la Amazonía una economía del conocimiento de la naturaleza y no una economía de la destrucción de la naturaleza, que es lo que se hace hoy. Esta economía del conocimiento de la naturaleza permitirá no solamente el desarrollo de cadenas de valor de productos de la floresta, sino que también la manutención de servicios ecosistemas de los cuales depende toda la humanidad. Pero la condición fundamental es que las políticas para la Amazonía vengan no de gente que vive en el mundo de la Guerra Fría y que, por lo tanto, no podrán jamás conceder acciones para un mundo post-pandemia. Ricardo, esclarecedor, profundo, con un enorme nivel de conocimiento académico. Creo que necesario, muy necesario, el primer agradecimiento por compartir esas reflexiones que involucran muchas cosas de las que vamos a hablar en un ratito nada más, porque hay algunas preguntas, hay algunos interrogantes que creo que es bueno tener en cuenta, atender y conocer más en profundidad. Gracias Ricardo. Voy a darle la palabra al embajador Guillermo Valles, con una gran experiencia también a nivel internacional y que nos puede también aportar o puede al mismo tiempo brindar una visión con esa amplitud necesaria hoy sobre estos retos agroalimentarios, sobre esta situación, sobre este escenario y fundamentalmente sobre el desarrollo sostenible, cómo es posible ese desarrollo sostenible en la agricultura y en la alimentación una vez superado este contexto. Todo el mundo está diciendo por estos días y por estas horas, están cambiando muchas cosas, van a cambiar muchas cosas. Pues sobre esos cambios, ¿qué se puede hacer desde el terreno diplomático, desde las políticas públicas, también desde la acción privada, desde las sociedades? ¿Cómo se puede llevar adelante ese desarrollo sostenible y cómo queda la agricultura y la alimentación pasado el momento más crítico de esta contingencia? Embajador, gusto de saludarlo, muchísimas gracias. El gusto es mío, Hugo, realmente, y Ricardo, buen día. Un gusto escucharte, Ricardo, también. Y ya conversaremos también luego de esta introducción y intercambiaremos algunos puntos de vista bien interesantes. Aprecio enormemente, como decía Ricardo, la invitación mutua del ICA. Creo que es fundamental este tipo de debate y lo voy a explicar a lo largo de la conversación.
porque creo que es importante más que nunca. Tú hacías la pregunta clave, creo yo, Hugo, el cambio, en primer lugar, ¿no? Ricardo, de alguna manera, comenzaba también con esa idea. Yo quisiera profundizar un poquito más en eso y sobre todo responder al tema del contexto internacional, ¿no? No solo modelo, sino el contexto más general también, inclusive fuera de nuestra región. Entonces, el punto de partida es exactamente ese. La crisis es por definición, hasta etimológica, es un momento de cambio, es un momento de clivaje existencial, ¿eh? Habrá un antes y un después también en el sistema internacional, ¿no? En las sociedades nacionales, a nivel individual. Todos hablamos ahora de una nueva normalidad, ¿no? Es decir, el futuro va a ser muy diferente al pasado y va a ser más diferente cuanto más dure esta crisis sanitaria y sus efectos la economía por la recesión. Entonces, cuanto más dura y más profunda sea esta crisis, más grandes serán, desde mi punto de vista, esos cambios, ¿eh? Entonces, la crisis va a dar lugar a nuevos realineamientos y estructuras de poder, ¿eh? Eso es lo que nos muestra la historia de largo plazo y la historia contemporánea, ¿no? La gobernanza del sistema, el contexto para un nuevo modelo como el que refería Ricardo u otro, a un modelo de desarrollo en general y después a un modelo agroalimentario en más particular, va a encontrar un sistema de gobernanza internacional muy diferente, que ya estaba en curso, ¿eh? El coronavirus y la pandemia va a alterar el orden mundial para siempre. Full stop. Eso es, hay que tenerlo ya presente. Entonces, cuando intentamos mirar un poco el futuro, vemos una especie de bosque ahí en el cual hay una niebla, ¿no? General, que no, incertidumbre, tú decías. Ese es el gran elemento primero. Bueno, pero en ese bosque cubierto por una niebla, hay una primera línea de árboles que vemos, ¿no? ¿Que cuáles son? Son las tendencias que ya existían antes de la crisis, que probablemente la crisis acentúe o cambie su orientación de tendencia. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso, ¿eh? Cuando hablamos del contexto internacional. Primero que nada, tú hablabas de incertidumbre. Incertidumbre ya existía muy fuerte antes de la crisis, de la pandemia. Y era una crisis... A diferencia, por ejemplo, una incertidumbre, digamos, vinculada a una crisis, muy diferente a la incertidumbre de carácter económico que teníamos, por ejemplo, en la crisis del 2008 y 2009, donde las incertidumbres eran generalmente de carácter más bien financiero al principio, y las vías de contagio hacia la economía, es decir, incertidumbres de carácter más bien económico puro. Por el contrario, lo que teníamos hasta días antes de la crisis sanitaria era la incertidumbre de origen político, ¿eh? Que ya tenían un efecto económico importante. Es decir, todas las proyecciones de crecimiento económico que teníamos antes iban a la baja, todas, permanentemente. El Fondo Monetario Internacional en todas sus proyecciones cada 3 meses iba ajustando a la baja. ¿Por qué? Por incertidumbre política. No por otras razones. No los fundamentos básicos de condicionamientos en la productividad, todos los tipos de incertidumbre ya conocidos, digamos, originalmente. Entonces, ese primer elemento hay que tenerlo presente. La pandemia, digamos, no es la pandemia, sino es las necesidades trade-off que se hacen, apuntan a que la recesión es una especie de medida sanitaria. La recesión económica es una especie de medida sanitaria necesaria, ¿no? Entonces, afecta doblemente ya un sistema internacional afectado, previamente afectado. Recordemos una cosa.
El sistema internacional y todos los subsistemas organizativos, todos los pactos organizativos, económicos, políticos, inclusive ambientales, estaban siendo cuestionados por lo que yo definiría liderazgos reactivos o reaccionarios, cuestionados esos órdenes, esos pactos, ya sea Naciones Unidas, ya sea la OMC, ya sea la Convención de París, el Convenio de París, cuestionados por sectores más reaccionarios, pero también cuestionados por los sectores más visionarios, es decir, el sistema internacional de gobernanza encontraba ya sus limitaciones, por poco ambicioso, por poco eficaz, o porque simplemente era cuestionado políticamente desde una visión que yo calificaría de reaccionario. Entonces, una cosa, incertidumbre política, y en segundo lugar tenemos también un sistema de gobernanza que comenzaba a encontrar sus límites. Eso es previo a la crisis. Si comparamos, seguimos comparando crisis, por ejemplo, 2008-2009 con la actual y la incertidumbre, ahora más incertidumbre política, también encontramos otro elemento absolutamente crucial para tratar de imaginar cómo va a ser el futuro próximo. ¿Qué cuál es? 2008-2009 existió por lo menos un mínimo de cooperación internacional que fue inicialmente eficaz. Todos recordaremos cuando el Reino Unido cita al G20, también un ejemplo de cómo una crisis trae nuevos sistemas de gobernanza, el G20 aparece en la escena, no sé si en forma legítima o legítima, convocada, autoconvocada, sin mullar sustentación, pero surge allí, un elemento que hay que tener presente. Las crisis traen nuevas formas de gobernanza. Y es eficaz inicialmente, porque hay un mínimo de cooperación internacional, que yo no advierto de las mismas características ahora. Yo diría que por el contrario, lo que ahora tenemos es un corrimiento en el balance desde un sistema cuestionado en su gobernanza, pero de últimas basado en la cooperación internacional, a un sistema basado en relaciones de poder. Digamos que de un mundo jovesiano a un mundo más bien, de un mundo de la paz perpetua, kantiano, hacia un mundo más jovesiano, donde lo que necesitamos es un gran hegemón, y ahí hay luchas de hegemones. Entonces, eso hay que advertirlo claramente, porque el contexto para un nuevo sistema agroalimentario encuentra un contexto de gobernanza muy complejo, donde van a pesar más y están pesando más relaciones de poder que relaciones de cooperación. Lo cual complejiza también, pensando en América Latina, pensando en el sistema agroalimentario latinoamericano, cuál es el contexto internacional que va a encontrar eso. De allí que el necesario diálogo, la necesaria cooperación dentro de América Latina para ir conformando una visión conjunta de su rol en ese contexto internacional es imperativo. Y por eso mencionaba el interés de esta conferencia y todo lo bueno que está haciendo el ICA en ese sentido. Sigo un poquito más adelante, si tú me permites, Hugo, con dos o tres puntos que creo absolutamente relevantes. ¿Cómo nos encuentra esta crisis? El otro árbol que podemos ver en ese bosque con una niebla muy grande. Bueno, claramente la producción de alimentos y la producción agrícola y agroindustrial, aún con las críticas que podamos compartir quizás con Ricardo, pero encuentra que de los sectores afectados, los sectores económicos afectados por esta gran histórica recesión que estamos viviendo, son de los sectores más resilientes.
pensando en la recuperación económica de los países, pensando en la necesidad de producción de alimentos. Es decir, todos sabemos, en un extremo, también viendo estas balanzas, en un extremo tenemos el turismo como sector que habrá de afectarse grandemente, o el tipo de turismo que tradicionalmente conocíamos hasta ahora. En el otro extremo, yo diría que están los sistemas sanitarios, bienes y servicios médicos que van a estar centralmente en la atención pública de las políticas públicas. Y en segundo lugar, como muy bien decía Ricardo, ¿qué es lo que comemos? ¿Cómo lo producimos? En primer lugar. Y ahí yo advierto muchas potencialidades para América Latina, sobre todo si reconceptualizamos nuestra visión sobre la agropecuaria en América Latina y el Caribe, en función de visualizarnos como bioeconomías, donde incorporemos muchos de los conceptos que Ricardo mencionaba. La potencialidad será mayor en la medida que asumamos ese modelo de desarrollo que en muchos de nuestros países está más implícito que explícito. Entonces, pero también en términos del contexto internacional, nosotros yo creo que vamos a tener que revisitar el concepto de seguridad alimentaria, porque el concepto de seguridad alimentaria que teníamos hasta ahora, muy bueno, multifacético, multifuncional, que se fue generando a lo largo de décadas, y que nos habla del acceso económico, social, etcétera, a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, va a tener mucho más énfasis en lo de inocuo y nutritivo, como decía muy bien Ricardo ahora. Pero hay un concepto que no está presente claramente dentro de esa definición de seguridad alimentaria y que nos hace más vulnerable en el contexto internacional, que es cómo se producen esos alimentos. ¿Cómo se producen esos alimentos? No basta con que sean suficientes, inocuos y nutritivos, como dice el concepto de seguridad alimentaria. Vamos a tener que reafirmar dos aspectos. Uno, en primer lugar, que seguridad alimentaria no debe ser, y este es un gran riesgo para nosotros como agroexportadores, no debe ser ecualizado a autosuficiencia alimentaria. Hay que reconocer que si queremos mantener una producción intensificada de alimentos como la que necesitamos, pero sostenible, no podemos pensar en sistemas autosuficientes. Vamos a tener que depender de un comercio más sostenible, ciertamente, mucho más sostenible, y de una conceptualización de nuestra producción también más sostenible, que no está en el concepto utilizado hasta ahora por la FAO. Por último, y no menor, yo lo que advierto es que esto requiere todo un sistema de estándares. Estándares públicos y privados, sobre los cuales no hay ni uniformidad ni convergencia. Por un lado tenemos un sistema europeo precautorio, que en muchos casos tiene de muy poca ciencia atrás, y por otro lado, tenemos una fragmentación regulatoria, tanto de estándares públicos como estándares privados, que lo único que hace es beneficiar la fragmentación de mercados en beneficio también de la concentración de poder y sobre todo de las grandes cadenas distribuidoras. Entonces, vamos a tener que trabajar muy fuertemente en uno, defender un concepto de seguridad alimentaria que abarque también la producción sostenible y las formas de producción sostenible de los alimentos. Dos, vamos a tener que defender un sistema internacional donde hay muy poca cooperación internacional hoy en día. Y en tercer lugar, un sistema de comercio también y de interdependencia
que está muy fragmentado en sus reglamentaciones. En definitiva, para concluir, y después podemos expandir esto a través del debate. Claro que sí. Creo que vamos a tener que nuestros sistemas agroalimentarios van a tener que basarse en ciencia propia, genuina, endógena, para poder, entre otras cosas, Ricardo, poder también medir adecuadamente, no en función de patrones generados en el norte, nuestros propios estándares de sostenibilidad. Porque yo entiendo perfectamente lo que tú apuntabas en temas de deforestación de la Amazonia. Pero yo puedo, con todos los argumentos científicos, defender la agropecuaria pampeana y de pasturas naturales y de protección de suelos, como lo hacemos un poco más al sur del Cono Sur, que yo me atrevería a decir que no están bien reflejados en los patrones utilizados por sistemas productivos intensivos generados básicamente con ciencia del norte. Entonces, tenemos una tarea muy importante por delante. Lo que es claro, Hugo, y con esto cierro mi intervención, es que el mundo, con pandemia o sin pandemia, con recesión o sin recesión, uno, habrá de seguir aumentando su población, el cambio climático va a continuar y la revolución tecnológica van a continuar. Y tenemos que incorporar esas tres variables como tendencias absolutamente ineludibles para tener, sí, un sistema de globalización que tampoco va a poder regresar hacia atrás, más sostenible que la que teníamos hasta ahora. Embajador, muy esclarecedor, muy amplio el panorama y le agradecemos realmente una visión general que es necesaria a partir de su experiencia, de su conocimiento también, pero de su observación del panorama en el presente y hacia el futuro. Yo le agregaría, simplemente me voy a permitir, a esas variables que mencionó, el tema de la salud, muy aunado a la actividad agroalimentaria, muy aunado al tema inocuidad, pero bueno, ya lo comentarán ustedes. Embajador, realmente muchísimas gracias. Ahora le quiero hacer algunas preguntas a ustedes para ahondar en algunos aspectos y reconocerlos de mejor manera. Y le voy a preguntar a Ricardo un poco respecto de lo que expuso hace unos minutos. Y a mí me queda una muy primaria conclusión o una referencia para hacerla muy, muy, muy sintética. Ricardo, estamos hablando de producir bien, pero consumir mejor, sin olvidar de cuidar los recursos de una manera, yo le pondría el término, efectiva. ¿Es así, Ricardo? Sin duda. Y estas tres exigencias, es decir, producir bien de manera no solo a no transmitir malos daños a la sociedad, sino que producir de manera regenerativa, esto es fundamental, consumir bien para la salud y preservar los servicios ecosistémicos que dependen de la naturaleza, en último análisis, de los bosques, pero también de la agricultura que nos ofrece servicios ecosistémicos importantes. Esto no es algo que se pueda exprimir en trade-offs. No es que hay un dilema donde tú vas a producir un poco mejor, pero entonces vas a perder en calidad, en precios, por ejemplo. No, lo que pasa actualmente con la alimentación y las proteínas de bajo costo y con el avance, sobre todo, de los alimentos ultraprocesados, es que los bajos precios frecuentemente son vectores no de mejoría del consumo alimentario, sino que vectores de enfermedades que son muy drásticas para el sistema global de salud.
lo que el mundo gasta con enfermedades cardiovasculares y diabetes 2 y el vínculo de esto con la alimentación es impresionante. Y ahí yo creo que tiene toda razón el embajador cuando pone en valor la forma de creación de los pampas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el hemisferio norte la creación de rumiantes se hace en condiciones que son ambientalmente no sostenibles. Y en América Latina nosotros tenemos el vantaje, la oportunidad de ofrecer al mundo una carne que se hace en condición de regeneración de servicios ecosistémicos. Si lo comprendí bien, yo estoy totalmente de acuerdo con el embajador en este punto. Es todo un dato, pero creo que involucra también un reconocimiento general justamente de ese balance, Ricardo, que hace falta tener en cuenta. Producir sin perder de vista una cuestión central como la salud a partir de lo que nos está pasando, cuidando también los recursos y para lograr esa sustentabilidad de la que tanto se habla. Hay dos ecuaciones importantes. La primera es la relación entre sociedad y naturaleza. La segunda es la relación entre economía y ética. En un mundo tan que va en dirección a 10 mil millones de habitantes o 11 mil millones de habitantes, la economía no puede ser simplemente la dimensión de la vida que ofrece empleos, ingreso, impuestos y alguna innovación tecnológica. En un mundo con 2 mil millones de habitantes, esto podría ser un camino. Hoy día no es más. Nosotros precisamos evaluar la calidad de lo que la vida económica ofrece a la sociedad. Y en el sistema agroalimentario, esta calidad tendrá que ser repensada y la pandemia puso esto en evidencia. Embajador, le voy a hacer una pregunta fácil. En el medio de este marco tan volátil, tan complejo en el aspecto político, funcional, de un mundo que venía ya complejo, ¿qué podemos esperar para lo que se denomina el día después o la pospandemia, justamente para desde las políticas públicas y las interacciones con los sectores privados, poder tener puntos de acuerdo esenciales, necesarios, y yo diría que en algún caso hasta urgentes, para poder plantear de manera definitiva esta sostenibilidad, esta sustentabilidad, embajador? Con su experiencia, ¿a qué escenario nos podemos, o con qué escenario nos podemos encontrar hacia adelante después de este momento que ha impactado en todos los sectores de la sociedad y también en la actividad política en distintas partes del mundo? Dos aspectos, Hugo. En primer lugar, no es después. La recuperación no son fases. Cuando se dice el post, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el límite? El post es hoy. Es decir, la resiliencia y la recuperación no son fases yuxtapuestas. Son dos funciones simultáneas. Hoy tenemos que mantenernos hoy desde todo punto de vista y también tenemos la forma en que nos mantenemos hoy y mantenemos la economía, la salud, etcétera, tiene que ser de manera tal que no afecte la recuperación económica. Entonces, resiliencia y recuperación no son fases yuxtapuestas para esperar al mañana, ¿no? Lo tenemos que construir ya desde hoy, desde ahora. Entonces, yo creo que ahí hay cosas para hacer en el plano nacional, en el plano regional, en el plano internacional. Es algo sobre lo que hemos venido trabajando desde hace un tiempo, pero creo que la pandemia cataliza todo este proceso, ¿no? Entonces, en el plano nacional, políticas públicas. Digo, no, en esto hay una visión muy uruguaya, obviamente, pero trato de pensar en términos de América Latina y de Caribe. Insisto en el concepto, tenemos que visualizarnos como bioeconomías. En el caso de
países como Brasil, que tienen una matriz productiva todavía mucho, muchísimo más compleja, bueno, quizás no sea, me parecería que no fuera tan urgente, pero yo creo que es urgente en todos los países, en mayor o menor medida. En Uruguay es absolutamente central, porque Uruguay es esencialmente un productor de agroalimentos y de servicios, ¿ok? Entonces, y de servicios conexos con el sistema agroalimentario también, ¿no? Entonces, y de industrias creativas, en fin, pero esencialmente. Entonces, vernos como bioeconomías, es decir, promover inversiones y el empleo, inversión y empleo, que es la gran preocupación inmediata que tenemos para la recuperación económica, en profundizar la producción limpia, sostenible, de recursos biológicos renovables. En toda la cadena. Ricardo lo decía yo no puedo coincidir más, no son trade-offs, en cambio son oportunidades. Nosotros vamos a generar valor si apreciamos más, no solo la salud humana, la salud del sistema, del ecosistema, la salud en su conjunto. Eso va a tener también salud económica. Entonces, promover la inversión y el empleo en producción limpia, sostenible de los recursos biológicos. Es decir, conceptualizarnos como bioeconomías. Es lo que yo llamo reconceptualizarnos, fortalecer ese punto. En segundo lugar, muy vinculado desde un punto de vista económico, ¿no? Todos discutimos las agendas de competitividad, ¿no? De nuestros países, lo cual está bien, es razonable, ¿no? Pero allí tenemos que insertar claramente, claramente, el término ya no solo de costos país, ¿no? Que yo lo veo en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en fin, en toda la región. El costo país tiene que incluir la variable de sostenibilidad. Se incluiría eso, embajador? Y en primer lugar, midiendo bien lo que estamos haciendo. Midiendo el impacto de lo que estamos haciendo, el impacto de nuestra producción agropecuaria, y midiéndolo en función, insisto, de estándares que nosotros, desde nuestra región, con nuestros sistemas productivos, basados también en nuestra propia ciencia que existe y es fuerte, en nuestros institutos nacionales de investigaciones agropecuarias, puedan medir mejor cuál es la efectiva contribución tanto en la emisión de gases de efecto invernadero como en la captación de los gases de efecto invernadero. Medirlo en la sostenibilidad, poder también demostrar esto, no solo medirlo, sino certificarlo, tener estándares para certificarlo de acuerdo a nuestros propios formas de productivas. No para congelar lo que estamos haciendo, sino para mejorar lo que tenemos que hacer. Claro. Esto es, Uruguay, pongo un ejemplo, solo un ejemplo para terminar. Uruguay tiene una política muy buena en materia de protección de suelos, conminatoria, que tiene incentivos fiscales inclusive para quienes certifican sus buenas prácticas. Una política de suelos que me animo a decir que podemos competir ciertamente que con Europa y con otras regiones del mundo. Eso vamos a tener que profundizarlo y certificarlo para poder transformarlo en valor. No hay trade-off. En cambio, aquí hay un agregado de valor, porque lo que el consumidor, y como bien decía Ricardo, el inversor en primer lugar, está buscando eso porque sabe que es también hay un riesgo existencial para ellos. Profesor, embajador, les voy a hacer una última pregunta vinculada al origen de esta sesión y al tema eje sobre el desarrollo sostenible, la agricultura y la alimentación en este nuevo contexto internacional. Desde el lugar de cada uno, desde la visión de cada uno de ustedes, ¿cuáles serían los tres elementos, así sintéticamente, los tres elementos claves para poder trabajar ese desarrollo sostenible en la agricultura y en la alimentación hacia adelante? ¿Cuáles serían los tres aspectos más importantes que debieran definir
tanto sector público como sector privado. Le pregunto primero a Ricardo respecto de esto. Yo comparto enteramente lo que dijo el embajador y agrego una dimensión. América Latina perdió la carrera de la competitividad global para los países asiáticos hace 30, 40 años. Nosotros no vamos a recuperar nuestra posición en microchips o en computadoras, etc. Pero la bioeconomía, esto es fundamental, es la gran oportunidad de América Latina para tener un lugar en la vanguardia de las innovaciones tecnológicas globales. Esto ya se hace en parte en los institutos de investigación como Embrapa, como INTA en Argentina, como en toda América Latina, pero lo que esto todavía no incluye, porque es extremadamente difícil, es una economía, una bioeconomía de biomas todavía poco explotados de manera sostenible como Amazonía. Uh-huh. Esto es estratégico para la industria farmacéutica, para la industria química, para la biomimética y para la formación de nuevas cadenas de valor que estos biomas, sobre todo la Panamazonía, que incluye 9 países latinoamericanos, pueden ofrecer. La segunda cosa más importante es que nosotros no podemos basar nuestro lugar internacional en una competitividad espuria, en una competitividad basada en malas condiciones de trabajo, destrucción de la naturaleza, etc. Al contrario, nosotros tenemos toda la posibilidad de tener una agricultura basada en regeneración de la naturaleza, valorización de la inteligencia, del conocimiento, de la información. Es por eso que el término de una economía del conocimiento de la naturaleza y no una economía de la destrucción de la naturaleza es tan importante para nuestro sector agroalimentario. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que en conjunto la agricultura ofrece hoy a la sociedad y los riesgos que esto representa para la salud humana y para la dignidad animal, como dicen los inversores de esta red que se llama FAIR. Estos tres elementos son fundamentales y desafortunadamente ellos exigen, yo estoy totalmente de acuerdo con el embajador, una cooperación multilateral que desafortunadamente salió del horizonte de muchos de nuestros gobernantes. Gracias, profesor. Embajador, ¿cuáles serían los tres elementos centrales a partir de la posibilidad de este desarrollo sostenible, la agricultura y la alimentación desde su perspectiva? Podríamos cerrar simplemente con lo que dijo Ricardo. pero ya que me pides y que tengo que hacer la contribución, yo reafirmaría en el plano más multilateral, si se quiere, es evitar la identificación de que la seguridad alimentaria es autosuficiencia nacional. Eso puede llevar a un riesgo muy, muy grande. Uh-huh. Si Europa, para hablar bien claro, piensa que esto se hace volviendo atrás y por el peligro de la dependencia de alimentos, ellos pueden producir todo, eso va a ser un desastre ecológico, un desastre para la salud, etc. No podemos, entonces, hay que evitar que se identifique seguridad alimentaria con autosuficiencia nacional. Segundo lugar, eso lleva a una dependencia internacional, en algunos productos más, en otros menos, en el abastecimiento de determinados tipos de alimentos. Ahí tenemos que nosotros ofrecer todas las garantías
todas las garantías, no de cantidad y de accesibilidad desde el punto de vista económico, sino sobre todo, y estamos con un potencial que no tienen otras regiones del mundo, potencial natural y potencial científico para poder cambiar ese paradigma de agroproducción sostenible. Entonces, lo primero es evitar a nivel multilateral que la seguridad alimentaria se identifique con autosuficiencia. En el plano nacional, prepararnos para ese cambio que Ricardo llama hacia una cultura, diría yo, de conocimiento de la naturaleza y de trabajo con la naturaleza, le agregaría yo, en el sentido, para definirlo en breve, de adoptar un modelo de bioeconomía sostenible. La intensificación en la producción de alimentos va a tener que venir, porque por mejor distribución que tengamos de los alimentos actuales, esos alimentos, como bien decía Ricardo, no son inocuos y no es una buena distribución. Entonces vamos a tener que también trabajar en el tema de distribución, pero sobre todo en la producción limpia y sobre todo certificada, demostrada efectivamente de nuestra parte, conciencia, con separado, ciencia propia, demostrando nuestras buenas prácticas y algo más que prácticas, esa reconversión ya hecha por nuestros países en materia de una intensificación sostenible de nuestra producción. Gracias, entonces, embajador. Sí. Seguridad alimentaria, en segundo lugar, a nivel, en el plano nacional, adopción de un concepto claro de bioeconomía, de visualizarnos como bioeconomía, y en tercer lugar, fundamentar eso en un sistema de estandarización y certificación que promueva que, como la mujer del César, no solo somos inocentes, sino que lo podemos probar. Por cierto, muy gráfico, pero además invita a una reflexión. Me toca hacer la reflexión final respecto de esto. Primero, la calidad expresiva, conceptual, el bagaje de conocimiento de nuestros dos invitados, que vale la pena ponderar y mucho. Además, el agradecimiento por estos minutos de haber participado y haber compartido con nosotros toda esta visión que es muy necesaria a partir de un momento difícil, de un momento complejo. A veces, desde el ámbito periodístico, se trata de maquillar un poco esto con algunas palabras no muy utilizadas, pero lo cierto es que 2020 está resultando un año muy difícil y muy complejo en términos generales para todos los seres humanos. Está invitando a una actividad introspectiva, insospechada quizá, y está también invitando a redimensionar el mundo como lo conocíamos hasta el mes de enero o febrero, según en qué parte del mundo ocurrieron los primeros casos. Pero volviendo respecto al tema que nos convoca, el tema la sustentabilidad, la actividad agroalimentaria, la alimentación, yo tomo de lo que han comentado tanto el profesor como el embajador muy ampliamente, de manera muy cristalina, y yo me atrevería a decir que hasta muy didáctica también, algo que importa en este tipo de actividades, es la necesaria conexión primero de la salud con la agricultura. Esto que a lo mejor se venía mencionando de una manera no muy clara, va a cobrar, me parece, hacia adelante un papel muy importante y va a estar inserto en la agenda de los temas agroalimentarios. ¿Cómo conectamos la salud con la agricultura y cómo conectamos la agricultura con la salud? Es un ida y vuelta. El segundo elemento es el de una agricultura efectiva con buenas prácticas sustentables como sistemas agroalimentarios. Entender la sustentabilidad ampliamente, desde lo productivo, cuidando el suelo, cuidando el recurso agua, cuidando los desafíos también que involucran los cambios en las temperaturas a partir del cambio climático, pero también cuidando al consumidor, pensando en la salud del consumidor, que es quien prueba el alimento y quien puede tener una vida más saludable o menos saludable conforme la dieta que tenga a disposición y también una dieta que él conozca mejor.
Acá seguramente va a haber alguna otra oportunidad para hablar de temas como el etiquetado y como las normatividades y los estándares que van a tener que necesariamente surgir para un consumidor mejor informado y un productor que sepa atender, y esto lo digo con buena intención, que lo sepa hacer a partir de ese conocimiento y de esos estándares, cómo complacer, por decirlo de alguna manera, a ese consumidor que seguramente será más exigente. Y un tercer punto es, yo me quedo con eso, el de la bioeconomía, una economía totalmente integrada, moderna, reorientada, pensada sobre las bases de un siglo que ya estamos viviendo, el siglo XXI, es decir, dejando atrás tal vez algunas dicotomías precedentes que no llevaron a un camino concreto y mirar con mayor amplitud la bioeconomía, una visión necesaria, completa y también con visión a largo plazo. Creo que van a ser los temas de agenda para la ciencia, para la investigación, para el ámbito académico, para el ámbito político, funcional, para la diplomacia. Creo que va a ser un reto enorme y tengo que tomarlo también para el periodismo, para la comunicación institucional, para la comunicación en las organizaciones vinculadas directa o indirectamente a la actividad alimentaria. El enorme reto es poder desarrollar, construir de manera inteligente y de manera muy concreta el mensaje que viene. El mensaje que viene es, necesitamos de una agricultura sostenible, de una agricultura que cuide los recursos, de sistemas agroalimentarios sostenibles, necesitamos una robusta actividad agroindustrial, porque eso genera fuentes de trabajo, pero también necesitamos consumidores que puedan recurrir a alimentos muy sanos y con amplia calidad inocua. Es, desde mi punto de vista, creo, una de las perspectivas posibles para este mundo que viene, una vez superado el momento más crítico de esta contingencia sanitaria global. Yo le quiero agradecer nuevamente al profesor Ricardo Abramovay, muchísimas gracias por su tiempo, al embajador Guillermo Valles, y por supuesto al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por permitirnos compartir, interactuar, conocer las preguntas que me han surgido, las que seguramente surgirán a partir de esto, por esta interacción y por este canal de conocimiento muy necesario con dos ponentes de un enorme prestigio a nivel internacional y que nos hacen pensar, nos ayudan a reflexionar y nos ayudarán seguramente a tener un verdadero desarrollo sostenible. Les agradezco muchísimo, embajador, profesor, muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.